Hola a todas y todos de nuevo. Entonces, vamos a continuar ahora con el módulo 1, en concreto con la lección 2, donde vamos a ver esa intervención letrada en materia de violencia de género. En el artículo 5c del Estatuto de la Víctima del Delito establece que toda persona o toda víctima tiene derecho desde el primer momento un contacto con las autoridades y funcionarios para recibir información del procedimiento para obtener en materia de asesoramiento y defensa jurídica del delito que ha padecido. Entonces, en este sentido, en este asesoramiento respecto de esa defensa jurídica que debe de tener la víctima, es muy importante ese asesoramiento, valga la redundancia, prestado por las oficinas de atención a la víctima del delito y también de centros públicos especializados en materia de violencia de género, como pudiera ser, por ejemplo, el Centro de la Mujer 24 Horas de Valencia. ¿Para qué? Para hacer ver a la víctima la importancia de su personación como parte en el proceso penal. ¿Por qué es importante su personación en el proceso penal, como luego posteriormente veremos? Porque de no ser parte en el proceso penal, pues habrá mucha información que se pierda y pudiera ser que en el caso de una sentencia desfavorable, cuando ya quisiera recurrir la víctima a esa sentencia desfavorable, como luego veremos, no podrá recurrirla por no haber sido parte. Pero bueno, eso ya lo explicaremos más adelante. Las víctimas de violencia machista tienen un problema, y es que muchas veces sufren una alteración de la realidad. Y eso debe ser entendido y comprendido por los profesionales que la atienden. ¿Por qué? Porque muchas veces creen no haber sido maltratadas, normalizan el maltrato que han sufrido. Esto viene derivado también como consecuencia de una gran dependencia emocional que tienen respecto de sus agresores, ¿vale? Tienden al perdón, incluso justifican la agresión de su agresor. ¿Por qué? Porque son víctimas a su vez de chantajes emocionales en los que ellas creen que realmente si la han agredido ha sido por culpa de ellas porque se lo han merecido. Olvidan muchas veces también esos sucesos desagradables de violencia que han padecido como mecanismo de autodefensa, minimizan en toda esta posición que estamos hablando, minimizan el maltrato recibido. En otras ocasiones no es tanto, es una gran dependencia emocional, no es tanto esa minimación del maltrato recibido, sino que muchas veces no se atreven a denunciar a sus maltratadores por miedo a las posibles represalias que puedan sufrir. Y como consecuencia de todo esto que os acabo de comentar, pues resulta que una vez iniciado un procedimiento penal en el que se ha interpuesto una denuncia por parte de esta mujer maltratada, pues resulta que deciden retirar esa denuncia. Y pretenden además que las medidas de protección que se les haya podido conceder y otorgar para protegerlas respecto de sus agresores, también quieren que se les quite. ¿Qué ocurre? Que para que el letrado pueda intervenir en el concreto procedimiento penal, la víctima necesariamente tiene que estar personada como acusación particular. No existe un asesoramiento individualizado, aunque la víctima no sea parte en el proceso penal, aparte de lo que hemos estado comentando, de oficinas de atención a la víctima del delito o Centro de la Mujer 24 Horas o centros especializados. Si no eres parte procesal como tal, es decir, que te hayas personado como acusación particular, el letrado no va a intervenir. ¿Qué ocurre? Que muchas veces existen continuos cambios de opinión por estas circunstancias que os acabo de comentar anteriormente por parte de la víctima, y entonces puede ser que primero quieran estar en el procedimiento penal, luego se aparten y luego quieran volver a estar, o desde un inicio no han querido estar en el procedimiento penal, que a lo mejor se ha iniciado de oficio porque, por ejemplo, el delito de lesiones es un delito público, si se tiene conocimiento y indicios racionales de que se ha producido ese delito, pues el procedimiento judicial continúa adelante, aunque la víctima no quiera denunciar, salvo en el tema de los delitos contra la libertad sexual, ahí sí que se requiere denuncia de la víctima. Pero en estos casos, pues puede ser que el procedimiento penal continúe, ella en un principio no quiera ser parte de ese proceso penal, pero luego cambie de opinión. Entonces, en virtud de los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento
criminal, de conformidad con una interpretación jurisprudencial que se ha dado del Tribunal Supremo de estos preceptos, de estos artículos, para facilitar, porque entienden que se tiene que interpretar de una forma amplia y no restrictiva la participación de la víctima del delito, bueno, pues se va a permitir personar como parte procesal a la víctima de este tipo de delitos como acusación particular, siempre y cuando no se haya celebrado ya el juicio oral. Entonces, de esta forma, la víctima podrá personarse en cualquier momento procesal, ¿vale? En cualquier momento de la instancia, y en ese momento, pues entonces podrá intervenir su letrado o su letrada en el procedimiento. Esta intervención letrada, como decíamos en la lección introductoria, puede ayudar a la víctima a vencer sus miedos, a estar correctamente asesorada por los mecanismos existentes de protección y sobre las consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria para su agresor, que lo que le va a conceder es una mayor protección. Por otro lado, aunque muchos delitos de la esfera de la violencia de género son públicos o semipúblicos, es decir, que aunque la víctima no denuncie o una vez interpuesta la denuncia renuncie a su persecución, bueno, pues lo cierto es que el procedimiento penal pues va a seguir adelante y uno puede pensar, bueno, como está el Ministerio Público, está el Ministerio Fiscal, no es necesario una intervención letrada porque, digamos, ya está asistida por el fiscal. Bueno, realmente sí que es importante esa asistencia letrada en ese procedimiento penal, en la medida que el letrado va a tener un contacto directo con la víctima, el Ministerio Público no lo tiene. Es un contacto personalizado en el que el letrado se va a preocupar por sus intereses, sus inquietudes, lo va a trasladar en el procedimiento, mientras que el Ministerio Fiscal obviamente sí que va a ejercitar esa acusación, lógicamente sí que va a perseguir ese delito porque rige el principio de legalidad en su forma de actuación, pero es realmente el letrado de la víctima de violencia de género quien puede ayudar con mayor precisión a este tipo de mujeres en el procedimiento penal, con independencia, por supuesto, de esa acusación que va a ejercitar, y muy correctamente, el Ministerio Fiscal.